esperemos que el clima nos acompañe, que mejore. E iniciando, sí, acá atrás tenemos un colegio que está por iniciar con la primer charla de la Expo, que es sobre bullying y grooming, dictada por el Instituto Montoya. Vino el Santa Catalina a acompañarnos en este día de lluvia. Y bueno, ya está todo preparado para que todos aquellos que quieran estudiar alguna carrera, o por qué no aquellos que ya la han estudiado, pero que quieren participar igual de este evento, lo puedan hacer durante toda esta semana hasta el día sábado. En el cuarto tramo de la costanera vamos a estar con las 5 universidades, los 42 institutos, las 201 carreras que tiene la ciudad de Posadas para ofrecer. Bien, además de toda la oferta de las carreras, la currícula de cada universidad y cada instituto, también van a haber exposiciones, ¿no? Sí, bueno, la agenda, esta carpa, estamos en la carpa de charlas y conferencias, acá tenemos un café literario, tenemos a las editoriales universitarias y a la biblioteca del Parque del Conocimiento acompañándonos. Acá hay charlas diarias, cada hora y media, dictadas por diferentes profesionales de las universidades y los institutos. Hay muchos colegios que ya se han agendado, algunos que no lo han hecho. Los que quieran venir a participar nos pueden avisar o pueden venir directamente a la Expo. Además de eso, las carpas de las universidades y el Montoya tienen actividades diarias todos los días, a toda hora. También va a estar el patio de comidas ofreciendo diferentes menús para todos aquellos que nos acompañen. El espacio lúdico, que también está funcionando con el Ministerio de Educación y varios programas ahí. Otras instituciones terciarias que también traen actividades. Y el espacio tecnológico, que está en el primer piso, como para todos aquellos que también quieran venir a hacer un preguntado universitario o conocer la provincia a través de los lentes en 3D, también lo puedan hacer. Entre todas estas actividades y estas exposiciones y charlas, se destacan dos profesionales del ámbito nacional e internacional que van a visitar la exposición. ¿De quiénes se trata? Bueno, sí, tenemos dos conferencistas que son más popularmente conocidos. Uno de ellos es Gabriel Rolón, que va a estar mañana en el marco de la apertura de la Expo a las 10 de la mañana. Psicólogo, escritor, ¿no? Y otro es el neurocientífico Facundo Manes, que nos va a estar acompañando el viernes a las 18 horas acá en la Expo. Bueno, entonces la invitación para toda la gente, para todos los que por ahí van a estudiar o piensan estudiar una carrera, de toda la provincia, de la región, que se acerquen y pregunten, consulten, averigüen. Que vengan, que pregunten, que consulten, que conozcan, que se diviertan, que pasen un buen momento en el colegio con grupo de amigos o con la familia también. Y el día sábado también los invitamos a todos a que participen de la Expo, va de 15 a 19 horas. Y ahí tenemos un show de cierre musical con artistas locales como Quilato, Katana y también los Totora, que nos van a estar acompañando para cerrar la Expo a todo ritmo.